Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por habernos entendido. Justamente publiqué ahora un post diciendo que habían problemas técnicos entre Lambayeque y San Pablo. Suele pasar, pero felizmente nuestros ancestros nos ayudan a solucionar los problemas. Suele pasar a veces, ¿no? Pero hoy día realmente es una noche muy, muy especial porque llega una persona y me ha aceptado mi invitación, muy especial, no solamente para mí, sino para todo el Perú y América del Sur en general, ¿no? Ya que esta persona ha aportado bastante a la historiografía, la arqueología y la antropología, inclusive de los Andes, ¿no? Yo suelo hablar Andes más que Perú, ¿no? Porque al fin y al cabo, las culturas y las civilizaciones antes de la llegada de los españoles eran, digamos, una sola, ¿no? Entonces, quiero decirles un poco que esta ponencia va a durar bastante, aparentemente, porque tenemos muchos temas que conversar, como suelen ser nuestras exposiciones, ¿no? De Kumpi, de todos los programas que hemos hecho. Y les quería explicar antes que este nuevo portal de Kumpi ahora celebra su nueva reforma. Kumpi está dividido ahora en cinco casas y esta es una de las casas de las cuales está partiendo las Piedras del Sol, que se llama el Inti Huasi de Kumpi Arquemoda Andina. El Inti Huasi está dedicado a la espiritualidad y basada en la arqueología y antropología y también bajo las tradiciones, ¿no? Entonces, este Inti Huasi de Kumpi de alguna manera celebra a través de las Piedras del Sol a gente que aporta a través de la historia y la arqueología, grandes saberes, ¿no? Y bueno, para no alargarlo más, mi invitado ya está listo desde Lambayeque, uno de los íconos mundiales de la arqueología, va a acompañar hoy día a las Piedras del Sol. Entonces voy a dar pase a Walter Alba, que ya está en vivo ahorita desde Lambayeque. Hola Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ítalo, buenas noches y buenas noches a todos los amigos que hoy nos están escuchando. Para mí es un grato honor estar en tu programa. Sé que tiene una audiencia significativa y por supuesto será un gusto conversar y escuchar, recordar las cosas del mundo de la arqueología norperuana. Y también pues resolver algunas inquietudes y preguntas de quienes nos están escuchando. Claro que sí, Walter. De verdad que para mí es un honor que hayas aceptado mi invitación y bueno, para contarle también a la gente que con Walter Alba nos conocemos hace muchos años. Yo cuando era adolescente todavía, yo le iba a fastidiar al Museo de la Nación cuando Zipán estaba expuesto en el museo. Y bueno, él me dice Ítalo porque antes de llamarme Adrián yo me llamaba Ítalo. Entonces, pero bueno. Y es una historia larga que yo les voy a contar después, que es muy interesante, pero bueno, justamente ahorita mi madre está ahí saludando, ¿no? Ana María Bravo, la que me llevaba a visitarte, está mandando saludos, doctor. Muchas gracias. Bueno, Walter, entonces vamos a comenzar hablando porque hay mucha gente que te ha esperado hoy día, ¿no? Realmente iba a comenzar hace unos 40 minutos, pero bueno, han pasado cosas que ya se han solucionado. Pero vamos a conversar un poco. ¿Cómo estás primero de salud? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien ahí con el problema del COVID? ¿Está todo bien ahí en casa, Walter? Bueno, aquí en la región de Lambayeque el COVID está muy serio, está afectando, tenemos mucha gente contagiada, en fin, lo que está pasando también en Brasil, pero tenemos que cuidarnos y hacemos todo el esfuerzo para no caer en garras de este virus que está trayendo tantos problemas a la humanidad, ¿no? Exactamente. Y yo creo que estas cosas, Walter, también se reflejan los problemas como las pandemias y los problemas en general
de desastres naturales, virus y todo esto, también se refleja en la arqueología, ¿no? Uno puede ver lo que ha pasado, ¿no? En los hallazgos arqueológicos. Sí, yo creo que a lo largo de toda la humanidad y en todos los pueblos de la Tierra han ocurrido pandemias, pestes que han afectado las poblaciones. De eso no estuvieron exentas las culturas americanas y aquí en el Perú sabemos que cuando hubo el primer contacto con los europeos, hubo pues una baja poblacional muy significativa, producto de las enfermedades que trajeron los europeos a este continente, ¿no? Exacto, eso es, y es interesante porque algún día de repente, más adelante en el futuro, también vamos. Ítalo, ¿me escuchas? Se cortó tu señal. Para acá, no sé si tú me estás escuchando. Espero que nos estén escuchando también. He perdido tu señal, he perdido tu señal. ¿Tú me estás escuchando? Ha perdido todo al final. Quiero decirle a esta chica que me diga qué pasó. No te voy a decir esto por el video, Sí, le he prendido, por favor. No está viendo qué ha pasado, no sé, no ha salido, pero. En un segundo, se cayó la señal también de él, parece. Quiero saber si te ves tú, entonces tú comienzas a explicar.
¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Sabes qué? Le voy a decir que la abre. Esto es la señal. Están viendo solo que dile que hay un problema. Habla con la gente. Estamos tratando de solucionar un problema técnico. Ahora ya estoy aquí. Ítalo está tratando de solucionarlo. Ahora sí, a ver. Disculpen, hubo una caída de la señal ahora aquí. Ya, me escuchas. No sé qué ha pasado. Pero bueno, estamos nuevamente aquí. Mil disculpas a todos. Mil disculpas, Walter, Emma, por favor, por este percance. Suele pasar problemas técnicos a veces, ¿no? Pero ya estamos aquí. ¿Me están escuchando perfecto? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me escuchan bien? No me escuchan bien nada. ¿Se te escucha? Hola. ¿Tú me estás escuchando? Claro que sí, Walter, sí te estamos escuchando. ¿Ustedes me escuchan bien? A ver, vamos a tomar la conexión. Lo que sí, pasa perfecto, es que... perfecto. Pues podemos seguir hablando, ¿quieres...? Claro que sí, podemos seguir hablando. Les pedimos disculpas nuevamente a todos los televidentes, ¿no?, por haber pasado esto. Suele a veces pasar estos problemas técnicos, pero vamos a continuar hablando con Walter. Walter, me estás escuchando muy bien, ¿cierto? A ver. Sí, sí te a ver. Escucho. Perfecto. Entonces estábamos hablando sobre el tema de las pandemias, ¿no? Que de alguna manera se reflejan en las, en la arqueología, ¿no? Es un problema que de alguna manera, más adelante, algún día van a poder, poder de repente los historiadores poder ver lo que ha pasado también en esta época, ¿no? Por eso que la arqueología es tan importante. No sé qué piensas, Walter. Bueno, en todas las épocas. Bueno, en todas las épocas de la humanidad han ocurrido estas pandemias, como he mencionado, y aquí la más cercana fue las enfermedades que trajeron los europeos a América y también probablemente las que llevaron de aquí a Europa, ¿no? Claro, exactamente. Pero ahora vamos a comenzar ya a hablar unas cosas de repente un poco más interesantes, porque Piedras del Sol es un programa que inspira a personas. Entonces, yo quería mostrarte antes de esto una foto, algo que para ti es muy importante, Walter, y me gustaría que nos cuentes también aquí, y te la voy a mostrar, ¿no? Me gustaría que nos cuentes... ¿Quién es él? Bueno, yo nací en un pueblo de los Andes del Perú, en la región de Cajamarca, en el seno de una familia de educadores de la pequeña burguesía provinciana. Mi padre fue profesor, ingeniero también, y bueno, viví aquí hasta los 7 años, ¿no? Estoy ahí en lo que podría ser mi primera excavación, es una broma, ¿no? Sentado en una piedra, no tenía ni un año siquiera. Ya estoy en contacto con el campo, ¿no? Y mi padre también muy circunspecto con su corbata en medio del campo, ¿no? Entonces, guardo muchos recuerdos de esta época de mi niñez. Fue, creo, como nos ocurre seguramente a todos, la época más feliz de la vida, no tiene preocupaciones y comienzas a descubrir el mundo. Yo descubrí ese mundo fascinante,
donde la gente cuenta historias. Mi abuela materna era una mujer extraordinaria que inventaba mitos, leyendas, que era una mezcla de mitos andinos con mitología griega, los cuentos de la mil y una noche, y todas las noches alimentaba mi imaginación, mi interés y esa curiosidad innata que tiene un niño. Fue así que comencé a interesarme por el pasado. Me parecía, yo me imaginaba mucho a la gente, cómo vivía en ese tiempo. En fin, yo creo que fueron las primeras semillas que sembró en mí la inquietud por conocer el pasado y las vivencias de los antiguos peruanos. Interesante, o sea, desde ya, desde joven, desde chico, ya tenías ese interés, y ese eres tú, ¿no? Con tu papá, el bebito ese eres tú, ¿cierto? Y cuán importante es la influencia de la abuela, ¿no, Walter? Eso sí, es el bebito. qué interesantísimo, de verdad que a mí me la pasaron esa foto, ¿no? Y esta foto de aquí, Walter, cuéntanos un poco, ¿quién es él y qué es ese libro? Bueno, cuando cumplí los 9 años, mi padre y la familia tuvo que mudarse a vivir a la ciudad de Trujillo, que ya está en la costa y es, como sabemos, el escenario de la cultura mochica, de los chimú. Mi padre tenía un amigo, él tenía muy pocos amigos y el más cercano era este señor que se llamaba Max Díaz y que era un arqueólogo. Fundó el Museo de la Universidad de Trujillo, pero era también un artista innato, dibujaba, vivía la efervescencia cultural de esos años. Yo estoy ahí a la edad de 12 años y él casi fue el que me inculcó, yo le llamaría, fue mi mentor para introducirme a ese mundo fascinante que fue la arqueología. En su casa era un museo, en su sala tenía no solamente vasijas, mochas, sino también esculturas que recreaban este tiempo. Él mismo era un dibujante, aparte de ser un arqueólogo, y casi fue una adopción instintiva. Entonces, para mí el premio de portarme bien era que me deje ir, mi padre ir a pasar los fines de semana en su casa. Entonces ahí fue donde creo que forjé mi personalidad orientada hacia el conocimiento del pasado. Esa historia me Pero parece también como... hay sucesos interesantes, ¿no? Ahí a la derecha de la imagen tú ves, es la carátula de un cómic, una historieta, que era una historieta mexicana que contaba el descubrimiento del príncipe del pasado. Sí, entonces cayó en mi mano cuando yo tendría 10 años. Y el relato de ese descubrimiento, pues, me parece a mí la cosa más asombrosa, la excavación de el arqueólogo mexicano Rus, el descubrimiento de esta tumba, los avatares que tuvieron que pasar en el descubrimiento, y finalmente el día que ellos terminan de descubrir la tumba Ruth sube a lo alto de la pirámide y reflexiona y dice: hoy es un día histórico. Fue la misma reflexión que yo repetí cuando terminamos cuando logramos ubicar la tumba de Zipán, y dije también, repetí esa frase: es un día histórico. Creo que son los sucesos que buscan tu vocación, ¿no? Qué fascinante, ¿no? Y esas fotos de ahí, Walter, ¿quién es él? ¿Estás ahí de cuántos años? ¿Ya estabas ahí en tus inicios? Bueno, te seguiré contando un poco más mientras viene después de este tiempo.
fue de 12 años, 12 años. Esa fue una reunión social y estoy ahí con más días, ¿no? Con más días. Qué genial. Todo un precursor de la arqueología en el norte del Perú, poco conocido, pero un hombre que tuvo también una actividad muy intensa en investigación y en el arte. Claro, interesantísimo, ¿no? Cómo puede influenciar, ¿no?, una persona, ¿no?, en uno, ¿no? Es lo que de repente yo también pude haber sentido cuando conocí tu bueno, trabajo. Y te seguiré contando si me estás escuchando después ya. Cuando estuve en el colegio, se ha cortado la bueno, comunicación, ahí creo. estoy más o menos a los 15 años visitando también los monumentos como Sechín, que está ubicado en el valle de Cáceres, y frente a un monolito en la época en que este lugar estaba todavía abandonado, y en fin, en ese tiempo del colegio siempre realizaba excursiones al campo para recoger paramentos de cerámica, para conocer los monumentos. Fue una época también de mucha inquietud, ¿no? Interesantísimo, ¿no? ¿Cómo ya estabas descubriendo de a poco, ya el camino se te iba abriendo ya hacia la arqueología, ¿no? Es quizás también, y de luego pasamos esta foto. Estás ahí, ¿cuántos años tienes ahí, Walter? ¿En dónde estás? ¿En qué lugar o qué estabas haciendo ya? ¿Eran tus estudios de arqueología? ¿Ya eres arqueólogo o qué sucedía en ese momento? Tenía 15 años y estoy en... Sí. No, estoy ahí de 15 años, ¿no? Entonces, sentado en una de las piedras de Chin, ¿no? Ajá. Y aquí parado junto a uno de los monolitos, como te mencioné hoy, el lugar ya está reconstruido, está puesto en valor, ¿no? Aquí estoy a la izquierda, en el campo, en medio del desierto, cuando tenía 18 años, y después ya aquí a la derecha estoy sentado en en la escalinata de un templo que descubrimos en la sierra de Cajamarca, se llama Poroporo de Udimas. Y es uno de los grandes santuarios dedicados al culto al agua. Esto me permitió plantear la hipótesis que todas las poblaciones de la costa probablemente peregrinaban hacia las montañas donde se construyeron estos templos de piedra de la época formativa o Chavín, si quieres llamarlo. Este es el lugar donde estaba totalmente sepultado de lodo y nosotros solamente por los indicios de algunas piedras en la superficie comenzamos a excavar y encontramos las evidencias de un templo singular muy con una plaza ceremonial muy parecida a la plaza de Tiahuanaco en Bolivia o a Chavín mismo en dimensiones más pequeñas, y lo que vemos es un pórtico de piedra que daba acceso desde una plaza a la plataforma principal. Entiendo, qué interesante. Y en esta foto, Walter, ¿estamos ya en dónde? Pero esta ya esta foto de la derecha, estamos en la excavación de lo que te mencioné. Perfecto. Y en esta nueva foto, ¿en dónde estamos? Este es un templo. Ah,
Ya cuando asumí el cargo de director del Museo Bruno y el Lambayeque, comencé a trabajar los monumentos de esta región, desarrollar trabajo de investigación. Entendí que los museos no solamente deberían ser lugares donde se exhiben piezas, sino especialmente la investigación para producir conocimiento. Y aquí tenemos otro descubrimiento interesante, que fue un muro parte de un templo decorado con pinturas, donde se ve una serie de personajes en actitud muy hierática, como si fueran imágenes de gobernantes, de reyes. Hemos planteado la posibilidad que se trate o bien de divinidades, o con mayor seguridad, los personajes que nos recuerda la famosa leyenda de Nailan O'Yanglap, el fundador de la cultura Lambayeque. Este muro decorado es parte de la parte superficial de un templo que todavía está sepultado. Hemos Wow. seguido después, ya cerca de 30 años después, otras investigaciones Buenas fotos, señorita, para muchos de nosotros. Son los comentarios de. Sí, la gente Entonces, está. como comprenderás, la investigación tenía que seguir. Cuando llegué a Lambayeque había muy pocos recursos y estas investigaciones las hacíamos en base a puro entusiasmo, ¿no? Y consiguiendo apoyo, donaciones. Eran otros tiempos, ¿no? Cuando llegué yo a esta región era el único arqueólogo. No, Wow, ahora tenemos ya más de 60 arqueólogos trabajando en esta parte del Perú, pero qué en ese genial. entonces no había presupuestos, el museo apenas podía mantenerse, pero comenzamos una tarea que hoy ha dado su resultado. Claro. Y aquí estamos ya ante la gran noticia. Si tan solo compararle con Tutankamón. Bueno, en ese tiempo, como ves, estaba aproximadamente, tendría pues unos 30 años. Exactamente. Y ahora pasamos al gran descubrimiento, Sí, Walter. eso fue el año 87. Como recordarás, te he contado varias veces, también he referido en artículos. El trabajo de Zipán. Sí, exacto. Este fue el año 87, en medio de una crisis que vivía el Perú, una crisis política, una pérdida de autoridad. Los monumentos arqueológicos comenzaron a ser depredados por los saqueadores de tumbas, incentivados por los traficantes de antigüedades. Entonces tuvimos que intervenir para hacer un trabajo de emergencia, un trabajo de rescate arqueológico, sin recursos, solamente con entusiasmo, unas pequeñas donaciones, y comenzamos con $500. Se fue todo nuestro $1.000. presupuesto para salvar esto que fue el gran hallazgo arqueológico del Perú. Claro que sí. Y ahora, hablando de eso, justamente de eso, vamos a Bueno, pasar. seguiré explicándote, ¿no? Claro, y ahora vamos a conversar sobre el tema del descubrimiento, ¿no? Que es lo que mucha gente también está queriendo saber, quieren ver imágenes. Entonces, bueno, he hecho aquí lo que nos has mandado. Vamos a pasarlo ahora para que empieces a explicarnos un poco, porque hay mucha gente que está muy interesada en compartir, ¿no? Estos conocimientos, Walter. Podemos comenzar. Este es el CIPAN, Investigación y Museo que nos pasaste. De repente podemos ir pasando y tú me vas diciendo cuándo voy pasando, si deseas. Podemos comenzar, si deseas, aquí. Sí,
Ya, estas son. Aquí estamos viendo lo que es el resultado del saqueo. Miles de hoyos, ¿no? Los monumentos arqueológicos parecen gigantescos hormigueros, producto de la saqueo y la destrucción de décadas y décadas, ¿no? La poca capacidad del Estado peruano, los escasos recursos y los monumentos que tenemos, tantos monumentos, y el incentivo, a lo largo de los años siempre ha habido una actividad de saqueo permanente que se incrementó en los años 87, 86 y 87, ¿no? Aquí vemos en esta imagen, se puede cambiar. Claro. Perfecto, La ahí está. ubicación de Zipán en medio del valle, está la costa, como se ha manifestado ya varias veces. La cultura muchica se desarrolla en la franja desértica entre el mar y la cordillera. Es una angosta franja donde muy pocas veces llueve, y cuando llueve es un desastre. Zipán está ubicado en la parte media del valle, porque desde ese punto, como centro de poder, podían controlar el agua, que era vital para los pueblos que viven de la irrigación, ¿no? Ahí vemos lo que significa el peso de la montaña andina frente a las zonas desérticas. Exactamente, aquí estamos viendo varias imágenes de cómo se desenvuelve, ¿no? La geografía en este medio. Ahora pasemos aquí. Sipan, hoy día. Zipán hace 1700 años. La ubicación. Listo, Walter. Explícanos esta imagen. Zipán hoy. Zipán hoy, en la parte superior, tomada desde el aire. Es una foto muy bonita que nos muestra estos dos aparentes montículos de barro, que en realidad fueron dos pirámides truncas, antecedidas por una plataforma, como se ve. En esta plataforma fueron sepultados los hombres más importantes del tiempo, porque en Zipán no solamente se ha encontrado y se ha recuperado la maravillosa tumba de Zipán, del señor de Zipán, sino hasta hoy un total de 16 tumbas que nos Wow. muestran toda la jerarquía, el entorno de los señores, de estos señores que gobernaron el Valle de Lambayeque por los años 1300, por los años 300 a 500 de nuestra era. Y aquí. La plataforma funeraria, cuando llegamos, estaba seriamente afectada por el saqueo. El panorama era desalentador. Aparentemente ya todo lo habían robado, porque saquearon una tumba antes que nosotros lleguemos. O sea, tuvimos que prácticamente detener el saqueo para poder ingresar. Fue una situación también muy dramática, porque la pérdida de autoridad y la crisis, tenía todos los campesinos ahí excavando, pensando que esa era la solución para la situación difícil, ¿no? Claro. Entonces, ahí se puede ver el santuario de Zipán, construido con cerca de 800 millones de adobes. La Es laguna bastante. que se ve al fondo fue el resultado de la extracción de material para la construcción. Entonces, tú puedes darte cuenta que estamos frente a un monumento colosal,
Pero lo más sorprendente es que cuando hemos continuado las excavaciones por los alrededores, debajo de los campos se encuentran restos todavía de arquitectura, lo que nos indica que fue una, no le llamaremos una ciudad en el concepto occidental, pero sí una gran, una urbe con mucha gente viviendo alrededor de este lugar que era un santuario religioso y un centro de poder de la época, que después, que también fue el lugar donde se sepultaron los hombres importantes, los gobernantes como el señor de Chipán, los sacerdotes, que hemos encontrado también sus tumbas en este lugar. Perfecto. Siguiente imagen. A ver. Esto de aquí. Esta es lo que mencioné. Esta es la recreación de, en base a los datos, la reconstrucción hipotética de cómo fue el este santuario religioso y centro de poder de la época. Están las dos pirámides truncas y adelante la plataforma funeraria. Perfecto. Ahora aquí. Ese es el 7, en abril, 87. El inicio de la excavación, como vemos, ahí se ve todas las perforaciones de los profanadores, y hay una fotito ahí a la derecha que está tomada por National Geographic, donde se ve la recuperación de un cetro de cobre, ¿no? Bellísimo también. Es grande, es de cobre, ¿no? Y representaba una casa, ¿no? Una casa ceremonial, parece de que es como una maqueta. Es una maqueta de un templo. Sí. Claro, un templo. Exacto, una maqueta de un templo que tiene, eso está hecho en una pieza fundida de cobre con un peso de 5 kilos y además representa un templo en miniatura que debe ser la imagen de un templo que existió sobre Chipán, ¿no? Decorado en los techos con cabezas, con figuras de cabezas de arcilla y símbolos de poder. Buenísimo. Al siguiente ahora. Acá ya tenemos el interior del ataúd principal que se iba aproximando. Esa imagen, Walter. Aquí se puede ver el estado. Ahí está el detalle del cetro en el momento que estamos a 7 metros de profundidad recuperando este cetro que se salvó del saqueo milagrosamente, ¿no? Con la imagen de un templo. Bueno, como verás ahí, han pasado los años, han pasado muchos años de ese tiempo, ¿no? Claro. Y aquí ya tenemos. Esta imagen es interesante, es el momento cuando, después de retirar el esqueleto de un guardián que cuidaba la tumba, encontramos esta. La tapa del ataúd, lo que ven ustedes ahí, ese color blanco es la materia orgánica desintegrada de un ataúd de madera de algarrobo
con amarras de cobre, que fue el sello o sea, el ataúd del señor. Al centro, en el interior del ataúd, estaba un fardo funerario conteniendo el cuerpo del personaje, el cuerpo del señor de Zipán, envuelto en todas sus pertenencias, ¿no? Vestidos, atuendos, ornamentos diversos de oro, plata, cobre dorado, textiles, gran parte de ellos desintegrados. Pero la excavación, debo mencionarte que era un trabajo muy lento porque los objetos estaban muy afectados por la corrosión, gran parte de ellos habían desaparecido, los de material orgánico y los objetos de cobre estaban muy afectados, ¿no? Lo que vemos aquí es una masa de objetos de cobre oxidado que después de su trabajo de restauración reflejaron ser pues un ornamento maravilloso de cobre, cobre dorado y por supuesto los objetos de oro que estaban mejor conservados. Claro que sí. Ahora vemos la suntuosa orejera de Sipán, famosa, ¿eh?, en la arqueología. En la parte superior está. A ver, ahora aquí. Esta pieza comienza, es famosa, ¿no? Walter, porque Al una vez centro, escuché. en la superficie del pardo, se ve una cosa. ¿Cómo? A ver, Walter, tenemos No, esa imagen de en ahí. la parte superior está la orejera, ahí podemos verla. A la derecha, Tenemos aquí también otras partes de la derecha se ve la orejera de oro y turquesa. Fueron en realidad tres pares de orejeras. La sería esta. más representativa parece ser la imagen, figurar como la imagen misma del señor flanqueado por dos guerreros. En el momento de la excavación estaba, como se puede ver, todavía cubierta de tierra y es una de las obras maestras de la orfebrería americana, ¿no? Con una calidad extraordinaria, combinando mosaicos de oro, mosaicos de turquesa con oro. Aquí vemos, Exactamente. ahí está justamente esta imagen de. Son dos orejeras de este tipo. Cuando excavamos esta estaban montadas sobre una base de madera. La madera había desaparecido y fue un trabajo muy delicado poder retirar pieza por pieza para armarla en el mismo campo, a fin de que Wow. no se pierda ninguna pieza, a fin de que no se altere la forma de las imágenes en cualquier movimiento, porque todo resultaba tan frágil que cualquier movimiento podía destruirlo y perder la forma como fueron originalmente. Vean rompecabezas, ¿no, Walter? Vean rompecabezas, de verdad que es un trabajo increíble lo que ustedes han hecho también, de poder rescatar todos estos paso a paso sin alterar la forma y la composición de la pieza, ¿no? Sí, Acá. bueno, un rompecabezas que había que Exactamente. Y acá ahora tenemos dos patos pico de cuchara. hacerlo en el mismo campo, ¿eh? Exactamente. Ahora tenemos ahí dos orejeras de pato de pico de cuchara.
Esos también son un arte extraordinario de los mochis. Sí, esa. Sí, efectivamente, se trata de dos orejeras que representan el pato pico de cuchara, un ave que ha desaparecido de la costa peruana y es un ave migratoria y que cuando llegaba a la costa venía la época de la siembra, ¿no? La época de las lluvias en la sierra y el agua llegaba a la costa. Entonces, estas aves por eso simbolizan ese momento importante, ¿no? En el que se daba inicio a la siembra, que era la vida en el mundo de los mochicas. Bellísimas, son muy lindas esas aves de ahí. Son una de las piezas más lindas que existen. Acá también tenemos otras, también otras piezas que son muy célebres, muy conocidas también en el mundo americano de la joyería, que también representan bastante a Zipán. Explícanos un poquito sobre ellas, Walter. Tan bello e importante Entonces, estas piezas de ahí. nosotros. Bueno, ya mencioné, estas orejeras representan el Sí. pato pico de cuchara, que simbolizaba para ellos la fertilidad. Exactamente. Y ahora estos, el venado que vemos aquí de las orejeras de Zipán también. ¿No es cierto? Son otras las joyas lindas también del señor. Son las imágenes de un venado en actitud de correr. Está confeccionado también con oro y mosaico de turquesa. La turquesa y el oro eran materiales traídos hacia la costa de lugares distantes. Probablemente el oro de la vertiente oriental de los Andes, de los ríos que van hacia la Amazonía, y la turquesa es probablemente del sur del Perú, donde aún quedan algunos yacimientos, pero era un material muy apreciado. El venado representa para ellos un animal vinculado al culto de los ancestros. Se cazaban estos animales y se ofrendaban a los muertos. Entonces, era parte también importante de sus creencias, pero la cacería de venados estaba reservada solamente para la nobleza. Los nobles salían en una época determinada a cazar estos animales y acompañados de grupos de personas que se encargaban de cercarlos para que los nobles los puedan cazar, ¿no? Y después llevarlos y ofrendarlos a las divinidades. Exactamente. Y ahora tenemos esta imagen de la recuperación de paso a paso con los paños que normalmente se utilizan para extraer las piezas por capas, ¿no? Es interesante ver cómo se ha podido rescatar delante de una masa de objetos tan perfecto, de manera perfecta. Es un logro de la arqueología peruana realmente haber hecho esto, ¿no? Porque no cualquiera puede realmente sustraer de dentro de una masa de objetos oxidados y mezclados, rotos inclusive, ¿no? Poder haber sacado de manera perfecta, ¿no? De cada detalle. Eso es interesantísimo.
Disculpen chicos, la conexión está atrasándose un poco, pero el doctor está escuchando un poquito la conexión se retrasa un poco, pero estamos intentando que esta exposición sea lo más linda posible. Cuéntanos un poco, Walter, ¿cuál es la siguiente imagen? Estas imágenes nos muestran el método de registro. Cuando estuvimos frente a la tumba, no había una receta, no había antecedentes de cómo recuperar estos objetos que estaban casi imposibles de tocar por la oxidación, muy fragmentados, y debimos prácticamente generar técnicas de recuperación. Lo que ven ustedes ahí es el momento que estamos aplicando papetas de resina acrílica para poder estabilizar los cientos de cuentas de los pectorales. La única manera de poder recuperar un pectoral en mejor estado era estabilizarlo, porque cualquier movimiento de ellos hubiera significado su pérdida, la pérdida de la forma de los pectorales. Lo que ven aquí es una aplicación de una papeta de algodón con resina acrílica, y después esto se retiró como si fuera una piel. Y llevado al laboratorio, ya vamos a ver después cómo se ven estos pectorales totalmente restaurados, ¿no? Fue un trabajo de mucho tiempo, casi de cirujano, pero había que hacerlo porque era de especial importancia ese hallazgo. Exactamente. Ahora vamos a pasar A a la la siguiente derecha se imagen. puede ver la forma en que sacamos los fragmentos de las piezas para poder, de las piezas metálicas, o a través de una cuadrícula para después poder restituirlo pedazo por pedazo, armar este rompecabezas y poder tener los objetos que hoy se exhiben en el museo. De otra manera, no hubiéramos sacado más que fragmentos de piezas metálicas. Fue un trabajo realmente muy delicado y complejo. Exactamente. Ahora vemos esta pieza de aquí, que es también un emblema del SPAN. Vemos Y aquí los toda. resultados, aquí por ejemplo, a la izquierda, podemos ver cómo estaba en la tumba este precioso ornamento de cobre dorado. Sí, ahí se ve, es un estandarte metálico de cobre que aparentemente casi cubierto por el óxido. Y representando la imagen de un personaje, de una divinidad con los brazos abiertos y los puños cerrados, rodeado pues de placas, todo trabajado en placas metálicas doradas, cobre dorado. Los mochicos lograron esa proeza de cubrir con oro el cobre, para dar la apariencia de que fuera oro. Y a la derecha, ya ustedes pueden ver el mismo ornamento después del trabajo de limpieza, conservación, que nos permite hoy ver recuperar gran parte de su forma y de su esplendor original. Claro que sí. Ahora vamos a pasar esta imagen de aquí. Vemos aquí ya la otra, una de las piezas también emblemáticas de Zipán, que es este objeto de aquí. Otro nivel de la excavación, como ustedes pueden apreciar,
lo que hicimos nosotros es un trabajo de limpiar capa por capa. Así es. A ver, creo que se ha colgado un poco. Sí, así es capa por capa y vamos a esperar que vuelva el doctor. Este es un tercer nivel donde se ve el pectoral. Se ve un pectoral formado por cientos de pequeñas cuentas de concha de color rojo y blanco. A los lados, ofrendas de caracoles y de conchas que eran traídos desde la zona de los mares cálidos del Ecuador y que eran de gran significado para los antiguos peruanos. Las conchas de espóndilos y los caracoles tenían el significado de ser la ofrenda para los dioses. Estos caracoles tienen también una connotación de representar los elementos femeninos y masculinos. En la parte inferior se ven pues estos cientos de pequeños puntos blancos, son parte también de otros pectorales que fueron colocados sobre el pecho y también sobre la parte inferior. Después ya de la conservación se han recuperado estos pectorales, son maravillosos ornamentos que usó el señor en diversas ocasiones. Tenía un vestuario muy, muy diverso que lo empleaba para ceremonias, para presentaciones. Cada ornamento estaba vinculado a un ritual especial. Exactamente. Ahora tenemos esta pieza también ya restaurada, ¿no? Porque sabemos que esta pieza de aquí es esta pieza de aquí ya restaurada. Esta es un ornamento, una prenda de cabeza que tiene cerca de 60 centímetros de ancho, está trabajado en cobre dorado, es una silueta humana sin cabeza, como una sombra en actitud de volar, ¿no? Parece que representara una dualidad permanente, ¿no? El cuerpo y el espíritu, el vuelo chamanístico también puede interpretarse, y al centro está la divinidad con los puños cerrados en el centro de esta silueta humana, que da la impresión de una silueta en actitud de volar. Ustedes ven la calidad del trabajo realmente extraordinario, repujado con colgajos. Es una obra maravillosa y que fue uno de los principales ornamentos de rango del señor. Esta y la otra corona son las que usaba para hacer ocasiones muy especiales. Es realmente una pieza fantástica de realismo, inclusive se ve el movimiento de la mano, ¿no? La gordura, los dobleces de la mano, es realmente una pieza entre realista y mágico, religiosa, ¿no? Y tiene inclusive acá también unos grabados, ¿no? Aquí también de dos seres importantes con olas como tocado, de unas serpientes volando, ¿no? Atrás de ellos. Es realmente preciosa. Y ahora tenemos esta pieza que, bueno, fue restaurada, ¿no, Walter? Mira, tremendo conjunto de moluscos y chaquiras y bueno, valvas, ¿no? Chaquiras hechas de valvas. Cuéntanos un poco, Walter, sobre esta parte de la imagen. El pectoral.
restaurante. Ya, el corte de la referencia. El radiante. Ya. Lo que vemos ahora es un pectoral que tiene que representa un sol radiante, ¿no? Vemos los triángulos bastante largos alrededor de la figura de la imagen semicircular. Y este pectoral representa el carácter del señor vinculado a una figura radiante que establece el orden sobre la tierra en todos los mitos y en toda la iconografía de esta cultura. La figura radiante la vemos aquí en pleno trabajo de excavación. Estaba sobre el pecho y hay que mencionar que estos pectorales son un total de 10 pectorales de diversos tamaños y formas, colores, que nos muestran la riqueza y la diversidad de vestimenta que usó el señor en vida. Aquí está el pectoral ya totalmente restaurado, como se puede ver ahora en el museo. Le llamamos el pectoral radiante, y abajo se puede ver la forma en que fue confeccionado. Mediante hilos de algodón se unían estas pequeñas cuentas y se utilizaban para estabilizarlas unas barras de metal perforado, de tal manera que mantenía la forma rígida. Ustedes podrán imaginarse el esplendor, que cómo lucía una pechera de este tipo, un personaje de tan alto rango. Ahora tenemos una de las partes también donde la excavación muestra nuevas piezas, que son famosísimas también del señor Vizcán. Dile cuál, porque no. ¿Cuál es? ¿De qué estamos hablando? Ahora estamos aquí. ¿Qué piensa esto? Que no la veo. ¿No se llega a ver la imagen? A ver, esta es la pieza. Bueno, podemos pasar a esta pieza de aquí. No hay problema. Veo un pectoral radiante. A ver, tenemos aquí el cetro de Sipán. ¿Cuál es, Ítalo? Dime cuál es. Esta es el cetro de Sipán, del señor de Sipán, que es una pirámide invertida. Ya. Sí, hablaremos. Cuando limpiamos la capa correspondiente ya cercana al cuerpo, a la osamenta del señor, se encontró en la mano derecha del esqueleto un cetro que representa, tiene el remate una pirámide invertida trabajada en oro, con un peso de más de medio kilo, y en la parte de plata, que es el mango y el vástago, termina en una especie de estilo de cuchillo ceremonial. Tiene filo en la parte inferior como si fuera un formón, pero la parte principal de oro tiene los maravillosos relieves que representan un personaje, probablemente un señor,
imponiéndose sobre un prisionero al que tiene sujetado por el cabello. Esta es la imagen típica del vencedor y el vencido. El jefe militar que ha vencido y que se impone con el arma de combate en la mano. El significado de este centro piramidal invertido es una figura interesante porque los místicos siempre creen que la pirámide es una forma que puede concentrar energía, y la pirámide está volteada como para que pueda concentrar la energía y el poder. En la mano, en el mango, se ven las imágenes de porras ya trabajadas en plata vaciada, porras y toda la indumentaria de combate, el casco, la pechera, el escudo, las porras, las ondas envueltas en hilos de oro. Es un trabajo de una joyería extraordinaria, pero también todos los elementos están enfocados a los emblemas de poder, de guerra, de combate. Los señores tenían evidentemente una estructura militar, y el señor con este cetro simbolizaba el máximo poder militar, el máximo poder sobre la autoridad máxima sobre su pueblo. Perfecto. Ahora estamos en esta imagen que son los brazaletes. Bueno, estos brazaletes, los brazaletes del señor estaban confeccionados mediante cientos de pequeñas cuentas de turquesa, oro y concha. Apenas cada cuenta mide 2 milímetros de diámetro, está perfectamente elaborada, y las cuentas de oro están confeccionadas en 2 tapas, o sea, cada tapa tiene 1 milímetro de tamaño. Entonces, y hay que imaginarse, ahí se ve un dedo que nos puede mostrar el tamaño de estas pequeñísimas piezas de turquesa. Es un trabajo admirable de artesanía. El señor tenía 2 pares de brazaletes, estoy mostrando solamente uno, pero esta es la forma de un trabajo de artesanía muy fino, donde prima el color verde azulino de la turquesa. El collar de frutos de maní a la izquierda, tal como fue encontrado en la tumba, sobre el pecho del señor, y a la derecha, después del trabajo de limpieza y conservación. Aquí nos dimos cuenta que el collar representaba no solamente a los frutos de maní, sino a la dualidad, porque 10 frutos estaban trabajados en oro y 10 en plata. Hay todo un significado del dualismo y la complementariedad en este ornamento maravilloso, que además tiene un significado especial. En esta época el maní debió jugar un rol muy importante en la alimentación de los mochicas, y también era estimado como un símbolo de la regeneración cíclica. Quienes saben de botánica entenderán que el maní es un fruto que poliniza, tiene sus flores en el aire, pero después baja a la tierra y los frutos se dan en el interior de la tierra.
es el símbolo de la regeneración, el mundo de abajo y el mundo de arriba. Pero como vemos, se trata de un ornamento espléndido. Aquí en este nivel, como podemos ver, está ya la osamenta del Señor y directamente sobre la osamenta un collar de 16 discos de oro y sobre el pecho un cuchillo, una especie de hacha, como una hacha de mano, uno en oro y otro en plata, dispuesto siempre a la derecha y a la izquierda, simbolizando el dualismo y la complementariedad. Estos cuchillos eran utilizados en las ceremonias de sacrificio. Los sacrificios eran en esta cultura por corte de la yugular, o sea, el desangramiento de animales o excepcionalmente de hombres se hacía con este tipo de cuchillos y probablemente el Señor ejercía esta función de importante de sacrificio. Arriba se puede ver una pieza de oro que cubre la parte inferior del rostro. Es una pieza sólida, una lámina gruesa de oro, como una especie de cubrementón. Tiene un peso considerable el collar de 16 discos que hemos mencionado, y alrededor del cuello estas esferas de oro que formaban otro collar con más de 60 cuentas en degradé de oro, trabajado también en dos tapas de oro soldado. Los cuchillos de oro y plata y el collar de discos de oro. Sobre el rostro del Señor se encontraron estas imágenes de ojos de oro, una especie de nariz y una especie de junta dental, representando con mucha exactitud todas las piezas dentales del personaje. Es una especie de máscara funeraria compuesta, ¿no? Probablemente esto fue colocado sobre el rostro o sobre una tela que cubría el rostro del difunto. Aquí uno de nuestros asistentes, sujetando la gran corona semilunar de oro que fue ya el ornamento que define el rango del señor de Zipán como el hombre más importante de su tiempo. Es una corona semilunar de 65 centímetros de ancho, una sola hoja de oro admirablemente laminado y que aparece en la iconografía mochica portada por divinidades o por los hombres que siempre reciben ofrendas y honores. Fue la confirmación definitiva de que estábamos en la tumba del hombre más importante de su tiempo. Fantástico. Ahora pasamos a esta de aquí. Debajo del cuerpo, hay que mencionar que ya a estas alturas habíamos retirado el cuerpo. Lo que estamos pasando, Ítalo, como comprenderás, es un resumen muy rápido. No podemos pasar todo el procedimiento,
porque vamos a ver, pero debajo del cuerpo siguen apareciendo otros ornamentos, y aquí vemos dos sonajeros de oro, un protector coxal o coxalera de oro, y el otro de plata, el que está de color verde. Estos son también ornamentos que antes no se habían encontrado en este tamaño y en confeccionados en oro. Es otro ornamento más que identifica el más alto rango del señor de Zimbán. Exactamente, y ahora están aquí ya restauradas, ¿no? Los sonajeros de oro representan la imagen de una divinidad. Sí, ahí están limpias. Bueno, el oro ya tiene muy poco problema, solamente hay que limpiarlo, ¿no? Porque no se oxida. Aquí vemos los sonajeros, le llamamos sonajeros porque en esas esferas, en el interior llevan unas bolas de cobre que emiten sonido cuando el ornamento es manejado. Estos ornamentos llevaba el señor sobre la cintura. Si ustedes recuerdan la imagen en miniatura de la orejera que representa al mismo señor, van a ver que tiene estos mismos tipos de ornamentos. La imagen que aparece en el centro, ahí se ve, está muy claro. El señor tenía sus sonajeros. Estos sonajeros llevan la imagen de la divinidad conocida como el Ayapae o el Supremo Hacedor, en la versión de un hombre araña que tiene que estar en el centro de una tela araña con una cabeza en la mano y en la otra un cuchillo. Se le ha llamado el decapitador. Yo creo que esto no tiene que ver mucho con una imagen sangrienta, sino es la metáfora de la divinidad que tiene el poder sobre la vida de los hombres. Eso está trabajada. La araña está trabajada por ambos lados. La araña era un animal muy importante, ¿no? Para la araña. Chicos. Sí, bueno, la araña es un animal que tuvo una importancia desde los orígenes de la cultura, porque probablemente fue venerada como el animal que enseñó a los hombres la manera de tejer las redes, de hacer hilos, que era vital para la pesca, para hacer todo el desarrollo de la textilería. Entonces, en la antigüedad los hombres eran muy observadores de la naturaleza, y en esa observación fue que fueron creando. Entonces, los animales que les enseñaban tenían cierta, llamémosle, un poco una veneración. Entonces, aquí vemos la divinidad en su versión de hombre araña. Y la araña también, no olvidemos, captura sus presas y las decapita. Entonces, ese hay todo un juego de simbolismos y de metáforas. Interesantísimo. Ahora tenemos acá los dos coxales ya restaurados, ¿no? Sí, está el de plata que estaba cubierto de óxido y el de oro que se tiene el peso cercano a un kilo y que, bueno, pues muestra la misma imagen del personaje llamado el decapitador. Vemos ahí también. Lo curioso es que todos estos ornamentos, los sonajeros, los cozales, el mismo cetro, emiten sonido. Entonces, la presencia del Señor en un ritual, en una ceremonia,
Era imponente porque todos los ornamentos vibraban, emitían sonidos, ¿no? Entonces, esto era parte de la ceremonia. Genial. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es ya la recámara, la cámara del señor. ¿Esta es una representación o es la imagen? Aquí hemos hecho una composición. Hemos hecho una composición de toda la cámara funeraria. Nosotros comenzamos excavando el centro del ataúd. El ataúd no quedaba nada, en realidad, estaba desintegrado. Tenía las amarras de cobre que ustedes pueden ver en las esquinas, pero después comenzamos la limpieza, después de retirar el interior, comenzamos la limpieza en los alrededores de la tumba y encontramos que el señor estaba acompañado de hasta 8 personas, incluyendo el guardián de la tumba que fue retirado al inicio sobre el techo de la cámara. Aquí en el fondo de la cámara se ve al lado derecho los huesos al lado derecho del señor, a la izquierda de nosotros, se puede ver estos objetos de cobre que cubren la osamenta de un jefe militar. Se trata de armas, escudos, porras, todos los elementos de combate de un jefe militar. Probablemente fue su jefe militar que también lo acompañó a la eternidad en esa tumba. Y aquí al lado. Y a la izquierda, a la derecha de nosotros, estaba el entierro de otro personaje en posición invertida. ¿Tiene algún significado eso, Walter, el hecho de que los dos estén en dos posiciones diferentes? Este personaje en posición invertida tenía un pectoral, llevaba una especie de estandarte metálico como un aro con discos. Perfecto. Y bueno, acá también vemos las ofrendas, ¿no? Las ofrendas colocadas en frecuencia. Están flanqueándolo, pero como notarán, el personaje que está a la derecha está en la misma posición del señor y el de la izquierda en posición invertida. Hay toda una disposición simbólica que tiene que ver con el dualismo y la complementariedad. Arriba, sobre la cabecera, es decir, hacia el lado sur, se encontró el esqueleto de una mujer, de dos mujeres, una sobre otra, y a los pies una mujer. Entonces son tres mujeres jóvenes. Ninguna de ellas había cumplido los 20 años cuando fueron sepultadas para acompañar al Señor. Y alrededor, en esos nichos hornacinas, había 212 vasijas, representando guerreros, prisioneros, pero dispuestos cuidadosamente, como disponemos las figuras de un nacimiento, las figuras, bueno, recuerdan también un poco a la tumba china, ¿no? Cada vasija representa un personaje, un guerrero, un prisionero, un personaje en actitud de oración. Ahora vemos aquí la reconstrucción en etapas, ¿no? Esta es la recreación de la tumba con los 8 personajes, ¿no? Ahí se puede ver a los pies la mujer. Claro, ahí se puede ver toda la reconstrucción en etapas.
de la reconstrucción. De cómo debió ser el entierro en la época en que fue colocado y sellado al centro del ataúd de madera con los restos del señor, todos sus vestimentas, atuendos, joyas, a la derecha del jefe militar, a la izquierda, el portaestandarte, a los pies una mujer, sobre la cabeza dos mujeres y debajo los esqueletos de dos llamas, que fueron los primeros animales en ser sacrificados. Y ahora vemos aquí la... arriba el guardián y en una esquina una especie de vigía. Después viene el techo de madera, se selló la tumba hasta el momento en que nosotros la recuperamos hasta a la izquierda, esta reconstrucción de todo el ajuar funerario, ¿no? Todas las vestimentas, los envoltorios, los estandartes que formaban parte de este ajuar. Es la gran foto famosa que se... la recreación del señor. Dejo que le pase. La recreación del señor, tal como podemos creación del señor con uno de sus trajes principales, las orejeras de oro y turquesa, la narillera, la corona semilunar, que lo identifican como el hombre más importante de su tiempo en el Valle de Lambayeque. Esto no significa que había otros señores en otros valles. Nosotros pensamos que el señor del Chimpán era como una especie de señor de una región, de un valle, mientras en otros valles de la costa peruana había otros señores que compartían costumbres, tradiciones, que probablemente tenían vínculos de parentesco como toda la nobleza en el mundo, pero que eran independientes, porque se basaban su poder en el control de un territorio agrícola que era manejado por irrigación. Aquí vemos todo el esplendor del señor, la recreación de su vestimenta con placas de cobre dorado, en fin, todo lo que se... ¿cómo podemos imaginarnos fue el señor en su tiempo? Perfecto. Ahora vemos aquí esta gran iconografía que circula por todos lados. Claro. Esta es una imagen plasmada en una vasija, es decir, la iconografía, muchacha, muy rica en estas vasijas pintadas donde se ven escenas de rituales, escenas de actividades diversas. La más compleja de las escenas representa un sacrificio y las
cuando encontramos la tumba, nos realmente quedamos sorprendidos de todos los atuendos, las vestimentas que aparecían en la tumba, se relacionan de manera directa al personaje principal que desarrolla el sacrificio en estas escenas. Antes del descubrimiento de Sipán, se pensaba que esta era una escena mítica que nunca había existido, que era la imaginación de los mochicas para crear una escena de sacrificio, pero aquí vemos el personaje con los mismos atuendos que aparece en la tumba del Señor. Esta es la prueba definitiva que los mochicas representaban lo que ocurría en la vida, lo que ocurría como parte de sus rituales. Y esta es la ceremonia más importante del mundo mochica. Si quieres, puedes adelantar un poco. Claro que sí. Ahora tenemos esas orejeras. Cuando buscamos otras imágenes que se relacionen a la iconografía mochica, nos dimos cuenta que hay una escena. Así es. Una es. Cuando buscamos otras imágenes de la iconografía, nos dimos cuenta de lanzamiento de flechas al aire con flores, que era una ceremonia de purificación del mundo, realmente una imagen muy bonita, de gran significado. Antes de las siembras se tenía que purificar el mundo, y los señores subían a una pirámide con un lanzador de flechas y lanzaban estas flores al espacio y caían flotando al soltarse en el aire, ¿no? Y el señor que preside esta ceremonia lleva la orejera del pato pico de cuchara. Entonces hay una asociación directa entre las imágenes que aparecen en el mundo mochica y los ornamentos que estábamos encontrando en la tumba. Así podemos entender que esta tumba fue realmente un hallazgo que nos ha permitido reconstruir ese mundo y esos rituales, y que hay una relación directa entre las diversas vestimentas y las actuaciones del Señor, ¿no? Aquí vemos otro juego de ornamentos que aparecen en una escena, la escena de la danza con Sol. Están ahí la danza, el personaje principal con su corona, una túnica de placas metálicas, y otros personajes de menor rango, solamente con camisas, lo acompañan. Así es. Ahora tenemos aquí al viejo señor de Sipán. Una imagen de la tumba del viejo señor de Sipán. Así es. Tenemos aquí la tumba también, que se puede descubrir, que se iba descubriendo. Nuevos hallazgos de ofrendas, depósitos con ofrendas, antes de la tumba del personaje que le llamamos el viejo señor. Ahora aquí tenemos otra imagen también. Finalmente la tumba de este segundo personaje del más alto rango no tenía ataúd, estaba en un fardo funerario, pero tenía también una cantidad
impresionante de joyas y ornamentos que reflejan su alto rango. Cientos de cuentas de piezas de cobre dorado oxidadas que después de su restauración nos demuestran que eran ornamentos y emblemas. Sobre el fardo había un collar de 10 imágenes de arañas en oro, que también es una joya maravillosa, ¿no? Y bueno, se ven ahí las piezas, todos los materiales y ornamentos de cobre oxidado. A los pies, aquí el collar de arañas. Es un trabajo de orfebrería que tiene más de 100 puntos de soldadura, cada uno de los objetos que, representando una araña sobre un telar, y en el vientre de la araña el rostro de un personaje. Y otra vez la asociación, ¿no, Walter, de la araña con la sonaja? Nuevamente, ¿no? Pasamos a la siguiente. A ver, tenemos ahora esta. En la excavación se puede ver cómo aparece esta imagen, que es le llamamos una imagen de culto. Es una divinidad que aparece como un felino antropomorfizado, cuerpo de hombre, cabeza de felino, garras, y sobre la cabeza una triple serpiente bicéfala que representa el mar, la tierra y el espacio. Estamos viendo ahí también cómo sus expresiones, ¿no? Cada detalle. Como explica el doctor, ¿no? Ahora vamos a pasar a esta, que también es otro que es importante del viejo señor. Pero ¿cómo le digo? ¿Qué le digo? Esta es la pieza del pectoral en forma de pulpo. Uh-huh. A ver. Sobre el pecho del viejo señor se encontró este pectoral representando un pulpo y la máscara funeraria, más dos partes de pectorales. Perfecto. Ahora tenemos aquí otra imagen de culto representando al hombre cangrejo, la divinidad del mar, que aparece muchas veces enfrentándose con la divinidad de la montaña. Con la montaña. ¿Cuál podría ser el significado, ¿no? Cada una de estas imágenes tiene cerca de 60 centímetros de altura. Es un trabajo admirable hecho en cobre dorado. Ahora tenemos esta de aquí, que también es muy famosa. Bueno, siempre hay, es la imagen del dualismo, ¿no? Entre el hombre cangrejo, que representa el mar, y el dios de la montaña. Pero este es el dios, el hombre cangrejo, el dios, probablemente una de las divinidades del mar. Es un ornamento maravilloso, una nariguera de oro, plata y
ingleses de turquesa que representan probablemente al mismo viejo señor parado sobre un podio con su porra de combate. Mide apenas 12 centímetros de altura, pero es una joya extraordinaria que llevaba el señor sobre, cubriendo la boca y pendiendo de la nariz, ¿no? Ahí se ve la abertura para colocar sobre la nariz. Ahora tenemos estas de aquí, que son también 10 cabezas. Un collar de 10 cabezas de oro representando el rostro de un anciano. Esto también tiene todo un juego simbólico porque hay otras cabezas que representan hombres jóvenes, ¿no? Estas otras 10 cabezas felínicas. A ver. Otro collar de 10 y cuentas con la imagen de un felino. El felino, los felinos, el jaguar, el puma o los tigrillos eran venerados porque eran los animales más poderosos de la tierra en ese tiempo y representaban a las divinidades. Entonces, este collar tiene por un lado la imagen del felino con estas engastes de dientes trabajados en concha roja, y por el otro lado la figura de una helicoidal que representa el símbolo del movimiento, ¿no? Girando en el sentido de horario, ¿no? De izquierda a derecha. Exactamente. Ahora vemos aquí la reconstrucción del viejo señor. La recreación del ajuar funerario del señor, con toda la cantidad, como podemos ver, muy semejante al del primer señor descubierto, y la recreación de su imagen. Ahí vemos también cada detalle que ha explicado Walter, la ropa, las pulseras, ¿no? El collar de pulpo. El pectoral de pulpo, los sonajeros, el corsal. Es bellísimo, ese traje es precioso, de verdad que es tan admirable como el de Zipán. Y acá vemos también algo muy interesante, Walter, que ha sucedido hace poco también, ¿no? Creo que en Brasil fue, aquí en Brasil fue reconstruida la imagen del señor, de Zipán. Y esta es la recreación. En Brasil la recreación. Sí, esto está hecho por un antropólogo forense de Brasil que vino hasta Lambayeque para recrear la imagen primero a computadora y después en una escultura de cómo habría sido el rostro del señor, lo más cercano posible en base a sus rasgos antropométricos. Exactamente. Bueno, y ahora vamos a conversar un poco sobre el tema del museo para avanzar un poco más. Tenemos el Museo de Sitio de Boca Rajada, ¿no? Que fue un proyecto interesantísimo que ayudó a revalorar toda esa área. Una vista de la Museo de Sitio de Boca Rajada. Este diseño creo que fue también basado en reconstrucción, ¿no? En la construcción hecha en la arquitectura moche, ¿no? Tiene los colores rojos. Sí, este es un museo de sitio, un museo más pequeño, pero que muestra
número. Así es. Y finalmente tenemos el Gran Museo. El Gran Museo de... Y ahora tenemos ese Gran Museo, ¿no? Que es parte de nuestra gran orgullo, ¿no? Como peruano. Bueno. Bueno, este museo fue el reto que tuvimos, ¿no? Exhibir un tesoro cultural de esta importancia en un museo digno, no en un espacio adaptado, no en una sala de otro museo, sino crear un propio museo para Zipán, fue un reto que asumimos desde el momento en que nos percatamos que estábamos frente a un hallazgo de gran importancia. Fue para nosotros una gestión difícil, con pocos recursos, tuvimos que hacer exposiciones en Estados Unidos para captar fondos iniciales, se hicieron otras gestiones y finalmente, después de cerca de 5 años de gestiones, logramos inaugurar este museo que hoy se ha convertido en el ícono cultural y turístico de esta parte del Perú. Un museo que está inspirado en la forma de las pirámides mochicas. Los visitantes tienen que ingresar por esta rampa que vemos, van directamente hasta el tercer piso y comienza a descender. Este orden nos permite también ordenar secuencialmente los hallazgos desde la parte introductoria de la cultura mochica, los primeros hallazgos, la tumba del señor de Zipán, después del viejo señor de Zipán, más abajo, la tumba del sacerdote. Y en el interior hemos tratado de hacer una museografía novedosa, innovadora, ¿no? Para su tiempo y todavía sigue vigente. Ya tenemos desde el año 2002, 19 años y sigue vigente. Este museo capta un promedio de 180 mil visitantes por año. Antes de la pandemia estábamos por llegar ya a los 3 millones de visitantes desde la fecha de su inauguración. Tenemos una institución que investiga, conserva, difunde y educa, que son los 4 pilares fundamentales de un museo. Hoy por la pandemia está cerrado. Tenemos muchos problemas en la región, pero tenemos también una página virtual que ustedes pueden visitarla y pueden hacer un ingreso virtual al museo. Entonces, el museo fue una meta, una tarea, y el museo también desarrollamos muchas actividades educativas. El museo está ubicado en una ciudad pequeña, que es Lambayeque, pero tiene un gran atractivo. Sí, fantástico, Walter. De verdad que es un gran trabajo lo que has estado haciendo. Es un gran ejemplo también para todos los peruanos, seguir tu ejemplo. De verdad que hay mucha gente que se ha sentido emocionada al ver las imágenes. De verdad que es toda una vida la que has empleado realmente en el rescate y la revaloración de la cultura moche, ¿no? Y principalmente ese descubrimiento, Zipán, ha generado conciencia entre la gente de que rescatando el pasado se puede generar muchas más plataformas, sobre todo en empleos de trabajo también que surgen alrededor. Es realmente muy, muy, muy rico y bonito todo esto, ¿no, Walter?
Bueno, Ítalo, tú sabes que hay una inmensa satisfacción de haber concluido con una etapa, pero nosotros nos hemos quedado quietos, ¿no? Los arqueólogos somos con poco, digo yo, a veces como una mezcla de niños, de aventureros, pero sobre todo gente muy apasionada. Nos gusta seguir investigando porque una investigación genera otras preguntas y tenemos que explicar, tenemos que reconstruir la historia de estos pueblos, tenemos que educar, hemos asumido nosotros también otras tareas como una especie de arqueología social, ¿no? Donde tenemos, aparte de Zimpán, donde hemos gestionado obras para los pueblos, tenemos otros proyectos cerca de Lambayeque. Entonces, mira, te llamaré ahora Adrián. Me están llamando la atención que te sigo diciendo Ítalo y tú eres Adrián. Entonces, mejor es decirte Adrián. Pero yo lo que quiero que la audiencia entienda que este es un... Nosotros, nuestra tarea ha sido recuperar esa tumba, salvarla del saqueo y de la destrucción, poner en evidencia que no solamente estamos trayendo del pasado joyas, objetos, obras de arte maravillosos, sino sobre todo una presencia humana. Este personaje fue un hombre que representó a un pueblo. Ese pueblo tuvo tecnología, arte, creatividad. Y nosotros, los peruanos, descendemos de este pueblo maravilloso que en su época de esplendor, como vemos a través de la cerámica, de las joyas, de las edificaciones, de los murales, tuvo un esplendor extraordinario. Que tenemos que pensar en ese esplendor para que nos sirva como un sustento de nuestra identidad. Exactamente, es lo que hablas es muy importante, ¿no? Porque eso es lo que nos va a sustentar como civilización, como pueblo, ¿no? Porque todos estos descubrimientos forjan nuestra identidad día a día, ¿no? Hay mucha gente que está muy feliz de haberte visto, por ejemplo, Eddie Guarachi, Chukima, dice, hoy he alimentado mi alma, gracias Walter Alba por ayudarnos a reconocernos como herederos de cuna de civilizaciones tan exquisitas, ¿no? Acá otra persona te dice, Walter Alba, el guardián de Zipán. Realmente generas orgullo, Walter, con tu trabajo, con tu ímpetu, y yo sé que eres una persona que no para. Entonces, ¿cuáles son los siguientes proyectos? ¿Cuáles son los nuevos descubrimientos que se vienen o las nuevas excavaciones? Bueno, en los últimos años hemos hecho otros descubrimientos, por ejemplo, una sala de banquetes protocolares del mundo mochica con tronos, donde volvemos al mismo tema. Lo que aparece en la iconografía, encontramos el escenario de esa iconografía. Dos tronos, pinturas murales que representan peces. En fin, era una sociedad donde había esos banquetes que se ofrecían entre ellos los señores. Una cosa muy de mucha obsequiosidad, que era la típica, que hasta hoy tú vas al norte del Perú y no sales de una visita, sino almuerzas, la gente te halaga invitándote comida, y todo se hace, el trabajo se hace con música, comida, bebida, en fin, es un aspecto importante. Exactamente. Bueno, me hablaste también que querían saber de nuevas excavaciones.
Estamos ahora comprometidos a seguir un trabajo de investigación en un lugar que se llama Ucupe, donde hay dos pirámides también que han sido poco investigadas. Se han recuperado ya varias tumbas y aún nos falta mucho por descubrir. Y tenemos que seguir investigando porque también de otra manera corremos el riesgo de que puedan ser saqueadas. Pero también estamos investigando otro monumento que data de los orígenes de la civilización. En Purulén, a la orilla del mar, en el Valle de Zayas, se han encontrado 16 templos que fueron construidos entre los años 1500 a 1200 antes de Cristo. Es decir, ya más de 3500 años. Pero también en Ventarrón, que está en la parte media del valle, un trabajo que desarrolló también Ignacio, mi hijo mayor, que es arqueólogo, se descubrieron las pinturas murales más antiguas de América. 4000 años con imágenes en un templo donde aparecen representados animales, no hay dioses todavía. Animales como el venado atrapado en una red, una zarigüeya, peces, que tenían un especial significado en la naciente religión y en las creencias de hace 4000 años. Pero tenemos otros monumentos en la parte alta, hemos hablado también de estos templos de piedra que hemos visto en algunas de las imágenes. Hemos excavado con mi esposa, que es arqueóloga, Emma Izaguirre, que ya la conoces tú por las imágenes, un templo que está dedicado al culto al agua, que he pasado ya una, hemos hablado de eso muy brevemente, pero que tenemos que seguir investigando porque es apenas una parte pequeña de cuatro templos que estaban ubicados en la parte alta del valle, en los valles de Lambayeque y Zaña. Entonces, a esta región tiene un potencial extraordinario. Otros colegas están investigando otros monumentos. Muchos de ellos, te llamaré, han sido, no diré mis discípulos porque yo no enseño en la universidad, pero han trabajado conmigo cuando eran jóvenes y creo que la posta sigue. Seguimos investigando y yo tengo que seguir trabajando, ¿no? A pesar que ya tengo 70 años y que piensan jubilarme, pero yo no me voy a dejar jubilar, pues, de ninguna manera, ¿no? Yo tengo que seguir trabajando, esto es mi pasión, es mi vida. Así es. Y ellos, ahí está el Ignacio con la pintura mural. Tus hijos. Ignacio con la pintura mural y el otro lado está Bruno, que es mi hijo, también es arqueólogo. Claro que sí, y yo le agradezco a él el contacto que hemos tenido ahora, que ha sido gracias Bruno, a Bruno. Mi segundo hijo, sí, mis dos hijos mayores, y tengo el tercero que todavía no sabe qué va a estudiar, pero veremos, de repente se inclina por la arqueología. Y tenemos ahí a la persona que nos está ayudando. Ahí está Emma en este trabajo de excavaciones en Udima. Y Emma nos está ayudando y agradezco. Como tú bastante, sabes, yo perdí a mi primera esposa y Emma ahora me acompaña y es mi mano derecha. Claro que sí, con bueno, es lo que hace ella, es todo, hombre. No solamente ayudarme, sino estamos trabajando un libro. Realmente yo creo que sin ella no hubiera hecho ni seguiría trabajando como lo vengo haciendo, ¿no? Claro que sí, y no lo dudo. Es una persona maravillosa y aquí también hay una imagen que
Muchos quisieron haber tenido esa llevada de carreta. Él es tu último hijo que está siendo llevado en una carreta de excavación. Este es Waltercito, mi último Es Waltercito. estamos en Zipán, en la producción cuando él estaba pequeño, ahora ya tiene 15 años, ¿no? Ahora tiene 15 años, pero y eso todavía existe, esa forma de. Todavía siguen jugando. Porque es interesante ver, ¿no? Cómo también el arqueólogo tiene su vida personal, tiene su forma de sentir, sus Sí, momentos. con Waltercito. Es muy bonito, ¿no? Bueno, Ver tú esa. sabes que Exactamente. Y acá tenemos a Walter con su madre, ¿no? mi madre tiene ya 94 años. Es una mujer de una vitalidad extraordinaria. Yo también espero llegar, como está llegando ella a los 94 años. Promete pasar el siglo. Está en buen estado, mejor que yo, le digo, porque tiene mucho entusiasmo. Es una mujer maravillosa. No lo dudo, no lo dudo. Si ha tenido un hijo también talentoso y encima de ese, tienes unos hijos maravillosos también que realmente son orgullo para muchos peruanos también, ¿no? Tanto Ignacio como Bruno son personas con mucho éxito y que mucha gente seguimos, porque me incluyo, ¿no? Sigo el trabajo de Bruno, sigo el trabajo de Ignacio, sigo tu trabajo y ahora comenzaré a seguir el trabajo de Emma también, que realmente ustedes son una familia que aporta bastante al Perú. Todos han aportado, inclusive tu fallecida esposa también. Todos son gente que ha aportado al intelecto, a la identidad, que siguen aportando al reforzamiento, digamos, de la identidad de todo el pueblo andino, ¿no? Porque acá somos andinos, más que peruanos, que bolivianos, que chilenos, somos andinos y que somos herederos de todo este pasado, ¿no? Que nos hace en común y uno de esos es el mochica, ¿no? Que es el símbolo de nuestro orgullo, ¿no? Como civilización, ¿no? Los mochicas de alguna manera nos demuestran y le dan muestras al mundo de que aquí en América del Sur han habido grandes civilizaciones que no le tienen que envidiar nada a otras, ¿no? Principalmente con todos esos hallazgos que nos demuestran. Por eso es importante que cuidemos, que no huaquemos, porque hay mucha gente que huaquea por hobby o por tradición, que realmente eso no debe hacerse, es un crimen. Si seguimos con esas acciones de huaqueo, de saqueo, no vamos a poder contar esas grandes historias, ¿no? Que nos ha contado hoy día Walter. Gracias a sus descubrimientos podemos entender qué pasaba antiguamente en nuestro mundo andino antiguo, ¿no? Por eso es que es tan importante la labor de un arqueólogo, y Walter Alba es un ejemplo y que le ha pasado inclusive a su propia familia, ¿no? Y que su familia continúa su legado. Realmente eso es un orgullo, ¿no? Es una familia prácticamente patrimonial, ¿no? Que realmente es digna de admiración. Y bueno, yo desde chico, tú sabes, Walter, te sigo, te iba a tocar la puerta cuando era más chico y cuando me llamaba Ítalo, porque yo me llamaba Ítalo antes, ya después yo no voy a contar por qué, pero las personas que me llaman Ítalo son personas que han sido de mi pasado antes de los 18 años. Entonces, cuando Walter me dice Ítalo, yo me acuerdo a mi infancia, ¿no? Es mi infancia donde le tocaba la puerta, lo fastidiaba, ¿no? Nos reuníamos a veces en eventos o hemos tenido amigos, he conocido por él también gente como Federico Camandoy, el Lucho Repeto Málaga, que está fallecido, lamentablemente, pero hay gente que realmente en el camino se ha conocido, ¿no? Y Walter Alba hace parte, lo voy a decir así, hace parte de mi ensamblaje, ¿no? Porque yo, así como él se inspiró en Max Díaz,
Yo me inspiré en él cuando lo conocí y mi trazo, mi estilo, mi forma de pintar viene de los mochicas gracias a Walter Alba. Entonces, yo realmente hago público ese agradecimiento, Walter, por todo eso, por toda esa herencia que me ha pasado y que nos sigues pasando muchos peruanos, peruanas, inclusive chilenos, argentinos, gente de Nueva York que nos ha visto hoy día, se sienten muy orgullosos tanto de ti como de todo el pasado que has escarbado y has sacado al mundo a través de grandes colecciones de museos que realmente están hablando todo el día, porque cada pieza que hay en cada vitrina es una pieza que habla, ¿no? Nuestro pasado no está muerto, ¿no? Está constantemente hablando. Gracias, Adrián. Ha sido una conversación muy amena, muy agradable. Ha sido un gusto de volverte a hablar, aunque sea virtualmente, y un gusto pues de acordarnos de que seguimos siendo jóvenes, ¿no? Exacto. Y por supuesto invitar a los colegas de que pueden ingresar a una visita virtual por el museo. Tenemos ahora, pueden ingresar a la página del Ministerio de Cultura del Perú, buscar ahí las visitas virtuales, y tenemos una visita virtual al museo que apenas tiene mes y medio y ha recibido cerca de 35.000 visitas. Ojalá que si quieren saber algo más, pues visitar, a tener un ingreso virtual al museo, pueden desplazarse a través del museo y de repente virtualmente nos encontramos ahí y yo puedo saludarlos. Ah, qué genial. Es el Museo Tumbas Reales del Señor de Zipán. ¿Sí o no? Es el Museo Tumbas Reales del Señor de Zipán. Ese es el museo que tienen que visitar a través de la página del gobierno. ¿No? Por favor, pueden accesar que Walter Alba siempre está dando visitas virtuales guiadas por él mismo. Imagínense quién no quiere, ¿no? Conversar o ver al propio descubridor, ¿no? Que está exponiendo su trabajo, todo lo que ha descubierto. Acá, justamente, Francisco Alejandro Deza está compartiendo el link de este museo. Muchas gracias, Francisco Alejandro. Por tu apoyo, pueden hacer clic directamente en el comentario de Francisco Alejandro y van a acceder, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, Walter. Te deseamos mucha salud. Muchísimas gracias, Emma, que estás ahí atrás del backstage de esta conversación, ¿no? Que nos ha realmente reconfortado. Disculpamos los problemas técnicos que han habido. Pero te agradezco, Walter, te agradezco, Emma. A ver si Emma está por ahí, de repente nos puede saludar, si no, no hay problema. Pero les damos desde aquí, desde Cumpi, desde la casa de Itihuasi de Cumpi, les agradecemos bastante. Y esta es su casa. Cuando quieran exponer algún también descubrimiento, algún libro nuevo, por favor no duden en pasarnos los datos, por favor. Bueno, la comunicación está cortando, pero vamos a continuar aquí en el Bueno, museo. Adrián, podríamos seguir conversando varias horas, pero como todo tiene su final. Ha sido un gusto conversar contigo.
Muchísimas gracias, Walter. Nos estamos viendo. Un fuerte abrazo. Cuídense los dos. Adrián, muchas gracias y agradezco también a todas las personas que han tenido la paciencia de escucharnos con todos los problemas técnicos, pero si alguna vez visitan el museo, estoy aquí para entablar amistades largas como las que hemos tenido con Adrián después de tantos años, ¿no? Muchísimas gracias, es un honor. Nos vemos, Walter. Ya nos estamos despidiendo aquí de Walter. La conexión realmente está llegando muy tarde, pero no se vayan que les tengo un video. Aquí está Emma. Emma es la persona que nos está ayudando. Muchísimas gracias, Emma. Te pasaste. Gracias de verdad a todos por ese gran apoyo. Este gran apoyo que me han brindado. De verdad que sin ustedes no hubiera sido. Y sin Bruno, Bruno Alba, muchísimas gracias, amigo, por haberme apoyado en todo esto. Gracias a todos, chicos. No se vayan todavía, que les tengo un videito del Museo de Tumbas Reales. Oh, mira, justamente el Museo de Tumbas Reales de Zipán está poniendo ahí su página web, visita virtual, ¿no? .cultura.pe, ¿no? Y bueno. A ver qué nos tiene que decir ahí Walter. Ahí está aquí. A ver. A ver. Vamos a pasar un video. A ver un segundo. Yo les tengo un video que les va a gustar. A ver, solo un momentito. Lo tengo aquí. Es un video que nos ha ofrecido el Museo Tumbas Reales. A ver, sí. A ver, chicos, vamos a silenciar. Les voy a compartir este video maravilloso. Ese es el video que hemos expuesto, que nos mandó el Museo Tumbas Reales de Zipán. Agradecemos bastante la colaboración de Emma, de Walter, por habernos acompañado. Y muchísimas gracias al Museo Tumbas Reales de Zipán por habernos dado este excelente video, que es un orgullo, es increíble la fotografía, ¿no? Y la calidad del video. Bueno, chicos, la próxima semana también tenemos otra entrevista muy interesante y yo creo que les va a gustar bastante. Y
Nos vemos hasta la próxima, el próximo viernes, con otro invitado muy interesante. Nos vemos, cuídense bastante y cuídense, usen mascarillas.